Bienvenidas y bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Soy Jonas Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI para compartir con ustedes la información más reciente sobre ciencia y tecnología. La tecnología también maximiza las ciencias de la salud. Logros que transforman la manera en la que se realizan los procedimientos quirúrgicos, mejorando la seguridad, la precisión y los resultados. Algunas de estas técnicas incluyen operaciones a distancia, cirugías asistidas por computadora o las que utilizan impresiones en tercera dimensión y realidad aumentada. Un cáncer de huesos destruyó la cadera y la pelvis de Ana. Ya extirpado el tumor, hoy le reconstruyen la articulación en el Hospital Gregorio Marañón. Tiene el primer quirófano del mundo con tecnología híbrida e impresión 3D. Lo que vamos a realizar hoy es una cirugía que no se ha hecho todavía en ningún hospital del mundo, utilizando tecnología de guiado holográfico, con integración de diferentes gafas, entre ellas la que yo llevo puesta ahora, que es una gafa de realidad extendida, modelos de impresión 3D y un implante de pelvis a medida. Combinan gafas de realidad virtual y realidad aumentada. Al cirujano le vemos así, moviendo sus dedos en el aire, abriendo y cerrando pantallas. Él ve esto, toda la información del paciente, pruebas, modelos en 3D del cuerpo y la planificación de la operación. En el quirófano, en estas pantallas, todos podemos ver lo que el cirujano hace y ve con sus gafas que le guían en la intervención. Con las gafas lo que vamos a tener es un holograma encima del paciente, con el implante ya posicionado, y yo lo que voy a hacer es llevar el implante real a la posición del implante virtual. Este tipo de cirugías, la clave está en que la posición del implante sea exacta, porque pequeñas variaciones en la rotación puede hacer que se dañen estructuras que pasan cerca del implante. Aquí están pegadísimos los vasos, ¿eh? Lo que pasa es que aquí hay que tener cuidado con el ciático. Podemos comprobar en todo momento que estamos bien posicionados y que estamos colocando las cosas que queremos donde queremos. Y eso minimiza complicaciones, mejora la precisión y sobre todo pues mejora la funcionalidad posterior de los pacientes. Una cirugía como esta tarda entre 4 y 6 horas, la han realizado en menos de 2. El implante ha adaptado muy bien y además con la ayuda de la gafa, tanto la nuestra como la de mi compañera, hemos podido verificar que la rotación y la inclinación era la correcta. La operación ha sido un éxito, más de 20 personas lo han hecho posible, un hito de la sanidad pública española que hemos podido vivir en directo. Tras la pandemia, los miembros de la OMS habían acordado poner en marcha un acuerdo internacional para fortalecer la prevención, preparación y respuesta a emergencias sanitarias. Sin embargo, aunque se reconocen las lecciones y oportunidades para enfrentar enfermedades infecciosas en el futuro, sigue sin existir un rumbo claro al respecto. Fracasaron las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre la prevención y el combate a las pandemias. Los 194 países miembros de la Organización Mundial de la Salud buscaban lograr un entendimiento tras 2 años de esfuerzos y luego de que la pandemia de COVID-19 demostró falta de preparación, coordinación y solidaridad. I'm still positive, to be honest. Sigo siendo positivo para ser honesto, a pesar del resultado así me siento. Eso es lo que creo. Puede haber baches, el asunto es lo que aprendamos hoy y avancemos. Esto no es un fracaso. Incluso cuando fallo, que son muchas veces, trato de aprender de lo que pasó y avanzar. El fracaso no nos detiene, no debería detenernos, pero esto no es un fracaso. Han hecho demasiado, han avanzado demasiado. Las negociaciones enfrentaron fuertes obstáculos difíciles de superar, como la creación de un sistema multilateral dirigido por la OMS para acceder a los patógenos con potencial pandémico y a los productos que sirven para combatirlos. Los países en desarrollo son reacios a compartir información sobre sus agentes patógenos, sin garantías de tener acceso a vacunas y otros productos sanitarios. Otros puntos de disputa eran la financiación, la vigilancia de los agentes patógenos, las cadenas de suministro y la distribución equitativa de pruebas, tratamientos y vacunas y de sus medios de producción. El desarrollo de procedimientos médicos no invasivos cambia el panorama de la medicina moderna, ofreciendo tratamientos más seguros, eficaces y con una recuperación más rápida. Nuevos métodos y estrategias que buscan, por ejemplo, hacer posible el análisis de tejidos para futuros diagnósticos con simplemente tomar una fotografía.
Con la finalidad de realizar biopsias ópticas como recurso no invasivo para aplicaciones biomédicas, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, un grupo de científicos llevan a cabo una investigación encaminada a la aplicación de tecnología con el uso de una cámara multiespectral, la cual toma una fotografía y ofrece información valiosa para el área médica. Así lo explica el doctor Omar Gutiérrez Navarro. Esta tecnología lo que hace es que graba más de 3 canales. En nuestro caso, por ejemplo, estamos trabajando con 8. 4 de esos canales incluyen información en el infrarrojo, que es información que el ojo humano de manera natural no puede ver. Ahora, esa información la utilizamos para evaluar parámetros de perfusión. ¿A qué me refiero? El paso de la sangre, melanina y otros cromóforos que se encuentran en la sangre. La cámara multiespectral con la que se trabaja actualmente tiene 8 canales. 4 de ellos son infrarrojos y próximamente se realizarán pruebas con un equipo hiperespectral para brindar mayor información a los médicos, quienes podrán analizar rápidamente la situación de un paciente y dar el tratamiento preciso, sin necesidad de biopsias, indica el investigador. Únicamente iluminamos, tomamos foto y eso es todo. Entonces, la idea eventualmente es poder orientar eso hasta imágenes intraoperativas, es decir, poder darle a un médico una traducción de toda esa información que generamos para que ellos fácilmente puedan tomar una decisión informada. Por ejemplo, esto sería de gran utilidad en aplicaciones críticas, como por ejemplo en personas con heridas de quemadura, otras heridas graves superficiales, puede ser incluso el caso de isquemias o úlceras diabéticas. En esos casos, por ejemplo, dispositivos como el pulsioxímetro ya no funcionan. Hay otras alternativas, pero son demasiado caras. Entonces, nuestro objetivo es poder darle a los clínicos una información que sea fácil de interpretar y que les diga qué tejido, por ejemplo, se puede salvar y cuál ya no vale la pena. Esta tecnología requiere solamente luz, penetra aproximadamente 2 milímetros de la piel y no necesita tintes aplicables al paciente. Ahorita uno de los más grandes rasgos es que hemos hecho una validación. Recientemente publicamos un trabajo donde demostramos que nuestros resultados que obtenemos con la cámara son comparables con los de un pletismógrafo. Este dispositivo es el análogo a un pulsioxímetro. Básicamente son los dispositivos que se usan ahorita en la clínica. Entonces, lo que hemos demostrado es que obtenemos valores similares. Falta el siguiente paso, demostrar que ahora estos resultados que son similares sirven para una aplicación clínica real. Añade el doctor Gutiérrez Navarro que en próximas etapas se realizarán pruebas con pacientes en hospitales para dar seguimiento a tratamientos de úlcera por isquemia o diabetes. El estudio y manipulación de la materia a una escala nanométrica hace posible que múltiples sectores, como la medicina, puedan aplicar soluciones para mejorar la calidad de vida o resolver problemas complejos. Esto lleva a la posibilidad de manipular medicamentos a escalas casi invisibles y poder atacar de mejor manera algunas bacterias. Un equipo de investigadoras e investigadores de la Universitat Politécnica de València y del Ciber de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina ha desarrollado un nanokiller inteligente basado en un componente del aceite esencial de canela para utilizarlo contra diferentes patógenos. El nanokiller se utiliza para eliminar patógenos como pueden ser bacterias u hongos. Pueden estar presentes en infecciones nosocomiales, pueden estar presentes en infecciones que ocurran en la agroalimentación y también pueden estar presentes en infecciones en aguas. La aplicación de este nuevo nanodispositivo sería muy sencilla. Podríamos crear, por ejemplo, un spray y hacer una formulación basada en agua y otros compuestos y aplicarlo directamente por sprayado. Pues mira, por ejemplo, en campo lo que nosotros podríamos hacer es un formulado que tendría que tener base acuosa y lo que nosotros haríamos es directamente pues fumigar como se utiliza cualquier pesticida ahora mismo en campo. Y en los hospitales la aplicación se podría hacer de diferentes formas. Se podría aplicar directamente sobre vendas porque muchas veces estas infecciones pueden ocurrir en alguna herida que aparezca o en alguna infección y se podría incluso intentar hacer cápsulas que pudieran tomarse también vía oral. Entre sus ventajas, permite reducir la dosis de antimicrobiano, eliminando toxicidades adversas y actuando de forma muy eficaz. El dispositivo
no libere de forma indiscriminada al medio o al paciente o donde sea el componente bioactivo, pero en el caso de que exista una infección por algún patógeno tipo bacteria, microorganismo, como puede ser un hongo también, se libere y tenga su efecto. Los resultados de este estudio han sido publicados en la revista Biomaterials Advances. La sobrepoblación, una mala urbanización, cambios en las dinámicas del clima, así como la producción masiva de desechos que propician la acumulación, provocan que en las últimas 5 décadas la transmisión del dengue se haya multiplicado en países donde no era endémico. Esto mantiene actualmente al continente americano en una oleada de contagios por dengue nunca antes vista. Con cerca de 8,1 millones de personas, una cifra sin precedentes en casos de dengue, las Américas viven una epidemia que pone a prueba los sistemas de salud, según lo indicó la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Los expertos advierten que podría ser normal el aumento de grandes brotes de dengue en el futuro, producto del cambio climático que causa temporadas de lluvias más largas y cálidas. En lo corrido de 2024 se han documentado más casos que los registrados durante el mismo periodo de 2023, que de por sí ya tenía cifras récord. El dengue es una enfermedad febril que se transmite por la picadura de un mosquito ampliamente distribuido en las Américas y que afecta a lactantes, niños y adultos. Según la Organización Panamericana de la Salud, no hay una medicina específica para tratar la enfermedad, cuya infección puede transcurrir con síntomas como dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares y salpullido. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más información.